Las 3 y 6 minutos de la tarde, las 2 y 6 en Canarias. Juan Pablo Polvorino, buenas tardes. ¿Qué tal, Dieter? Buenas tardes. ¿Por qué te reías? Es que me hace gracia porque he despedido a Alfredo Somoza hace 7 minutos exactamente en los deportes. Sí. Diciendo que lo de la camiseta de la selección, que le han puesto una franja, yo creo que es un tono azul marino y no la he visto en realidad. No he visto la fotografía, no he visto la camiseta al natural. Pero he terminado diciendo, digo, bueno, que la gente no se piense que es una fotografía, digo, que es una franja en la que se ve en la fotografía que publica Libertad Digital en la camiseta de la selección, la nueva, como la que tiene Pablo Iglesias, como cuando juega Pablo Iglesias, que tiene una camiseta republicana de la selección española. Y resulta que veo que Pablo Iglesias ha dicho algo. Sí. No ha dicho Jaime Ugarte, algo de lo que buenas yo he tardes. Dicho. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué Vicente Apitarte, dile a Juan Pablo, primero, que se tiene que graduar un poquito esas gafas ya. ¿Qué? Con la paternidad. ¿Por se qué? ¿Por qué? Porque en las fotografías, otra cosa es en lo real, pero en las fotografías... ¿Parece morado? Es morado. ¿Ah, sí? Morado. O sea, no es que parezca, es que en la fotografía es morado. ¿Sí? Otra cosa es que en realidad fuera sea otra cosa. Pero Apitarte, buenas tardes. Hola, Dieter, buenas tardes. Fíjate si parece morado. Que a Pablo Iglesias ya ha dicho que... ¿Qué? ¿Qué ha dicho Pablo Iglesias? Ha dicho literalmente... Hacía tiempo que la selección española no vestía una camiseta tan bonita. Todos con la roja. Hombre, ha tardado Pablo Iglesias en tratar de sacar tajada de esto, pero vamos. Estoy viendo la fotografía, Dieter. ¿Esto es morado? Bueno, vamos a contar varias cosas sobre la equipación. Es que, vamos a ver, primero, la estás viendo donde no debes. Tienes que meterte en libertaddigital.com, que es donde te ponen bien la fotografía. Y entonces ahí sí que verás que es morado. Lo que aparece en la foto. Otra cosa es lo que aparezca en la camiseta. Lo único cierto es que Libertad Digital fue el primer medio que se hizo eco de esta noticia. ¿Qué me dices? Que todos se sumaron después porque se había filtrado en un sitio que normalmente acertaba. Y esta vez también acertó. Bueno, quien no ha acertado, y lo siento por explicarlo así, porque además... reconozco que fue muy amable con nosotros otro día, pero desde luego que no ha acertado ser presidente de la Federación Española de Fútbol. Ahora te empezaré a escribir WhatsApp como el otro día. Vamos a contarlo todo para que Juan Pablo lo entienda. La semana pasada, cuando salta esta noticia, en pleno directo nos pusimos en contacto con el actual presidente de la Federación Española de Fútbol, Juan Luis Larrea, que nos decía que no eran ciertas las filtraciones, que era algo muy similar, pero que no eran exactamente esas. Ahora os voy a explicar lo que os pasa. Un momento, si te voy a terminar explicando yo, Juan Pablo. La camiseta finalmente sí que es, si no es exactamente las filtraciones de la semana pasada, es tremendamente similar. Mantiene la estructura de la actual equipación y se le añade, en homenaje a la equipación de Estados Unidos 94, se le añaden dos franjas. Una con bandas amarillas y rojas verticales, que para que la gente lo entienda recuerda a la señera, y otra banda azul, pero que, como todo el mundo sabe desde parvulitos, Juan Pablo, cuando el azul lo unes con el rojo, eso sí, aparece el morado. Eso iba a decir yo, digo, es que no habéis pintado nada. ¿Y por qué aclaro esto, Juan Pablo? Porque si tú te metes en la tienda de Adidas, verás la equipación completa, camiseta y pantalón, y el pantalón es azul. Pero claro, como no tiene ningún rojo, es azul. Y claro, cuando unes el final de la camiseta morado con el pantalón azul, se nota claramente la diferencia de colores, o por lo menos de interpretación visual. Bien, que en la distancia, y esto, mira, Jaime lo puede ver, en la distancia, como se mezclan el rojo y el azul, la impresión es que es morado. Y les ha quedado así, sí, efectivamente. Sí. Ugarte, tú que te entiendes de pantones y de estas cosas, ¿de qué color es? Morado, total. Claro. No sé lo que le pasará a Pitarte, menos sé lo que me pasa a mí, pero a la mayoría de la gente han visto esta camiseta y han dicho... Sinceramente, Ugarte. No, es que no, es me lo gusta que, un pimiento. Es lo que nos faltaba, ¿eh? Es que es lo que nos faltaba, de verdad, macho. Es que a veces hacen las cosas y yo no...
Y eso que no habéis y visto. Con lo tradicional, que soy yo de toda la vida. Bueno, ya desde que se admitió yo, no voy a pronunciar el nombre con el que se denomina esta selección, que jamás ha sido la Roja. Es que me niego, no entiendo. Aquí no hemos tenido un sobrenombre, a veces nos decían la furia española y tal, pero nunca hemos sido la Roja. La Roja es Chile, que es lo que eso a mí apropiarse de verdad de nombres de otras selecciones en algo tan, como decía aquel, ¿no? Que el fútbol no es importante, pero lo más importante de lo que no es importante es el fútbol, ¿no? Entonces, no sé, ahora con la que está cayendo, aparte que es feísima. O sea, es que como si fuera azul, de verdad, María. Es que no sé qué ganas de inventar, de verdad. Yo muchas veces me pregunto si hay algún tipo, o sea, si cuando se hacen estas cosas, la casa que fabrica las camisetas, que no lo hacen este con caso, mala la selección española es Adidas y tal. Con mala vamos a ver. Vamos, creo yo, digo yo. Vamos a ver. Pero, joder, quiero, lo pregunto quiero muchas creer. Veces si hay cierto consenso con, en este caso, pues, la selección española o la Federación Española o con el Real Madrid o con tal, porque muchas veces en las equipaciones se genera una polémica y debería ser que marcase sí. los colores, yo no sé. Evidentemente, la Federación Española de Fútbol, que tiene, por llamarlo de alguna forma, los derechos del diseño de la camiseta y de la venta de la camiseta vendidos a Adidas por un dinero, bueno, pues que dejará muy importante en las arcas de la Federación, sin embargo, sí que se reserva lo que podríamos denominar, yo no sé si una capacidad decisiva de decisión o un derecho a veto, pero evidentemente la última palabra depende de la Federación, porque este diseño pues está encajado dentro de una política de diseños de Adidas y por lo tanto Adidas es quien toma la decisión con respecto a la mayor parte de la camiseta y le presenta una serie de ideas a la selección. Es que hay algunas cosas que no entiendo, o sea, hay ciertas las camisetas de Inglaterra, blanca, negra, algún ribete, bueno, sí. Blanca y roja si es necesario, con algún ribete claro. En negro o en azul marino muy muy oscuro. La de Alemania, negro y blanco. Ahí no hay más. No hay más tutía. Sí, o también con alguna parte de los colores de la bandera de Alemania, pero no hay ninguna necesidad de innovar. Ha habido camisetas de España horrorosas. Es que estaba buscando en el teléfono porque para ya el remate. Yo ya me lo trato de tomar con humor esto, sí, no, porque si no... Pero no te lo tomes con humor, cabréate, que es normal que te cabrees, que era nuestra selección. Ya, pero ¿sabes lo que ¿cómo pasa? Que era? Era nuestra selección. ¿Cómo? Pero escúchame. ¿Sabes lo que pasa, Pitarte? Que como en Libertad Digital contamos las cosas con una semana de antelación, yo ya me cabré la semana pasada. Ahora ya... chico, casi pues, se te ha pasado. No, es que me entra la risa porque, claro, he visto la chaqueta sí. de la selección, que es blaugrana. Digo, pero, ¿qué? Que es blaugrana. ¿Pero de verdad? Bueno, busca ahí. En Adidas. Busca ahí en Adidas. Miradita, la chaqueta de la selección. De esto... Y digo, mira, esto ya es. Tú esta mañana me decías una cosa que tiene sentido por una parte, no era un pensamiento tuyo, sino que era una afirmación lógica, que es, habrá que verla en directo. En tocarla para saber el tono del azul, si realmente se ha demorado o no. Para saber la intención. Correcto. Porque hay veces que tú te quedas con la camiseta en la mano y dices, sí. mira qué bien nos ha quedado con el azul del 94 y demás. Y luego te hacen la fotografía y dices, anda, que es morado. Sí, pero en este caso da igual, Dieter, porque ¿cuál es el problema? Que aunque la cojamos, la tengamos en nuestra mano y veamos que es azul, como me decía el presidente de la federación. La chaqueta es azul grana. Es blaugrana. Dilo aquí sin la mano en la boca. Es que la chaqueta es blaugrana. Sí. Por favor. Es que Dieter, ¿quién ha hecho esto? Tampoco nos ha molestado mucho a los madridistas cuando la selección española en su segunda equipación era blanca. ¿Blanca? Blanca y roja y amarilla. No, bueno, Dieter, con algunos ribetitos y estas cosas. Acuérdate del gol de Turrao González Blanco a Nigeria en aquel infausto. Hay una diferencia. El Madrid, aunque le pese a algunos que están todo el día pidiendo que se ponga la bandera, es un símbolo de la nación. Que sí. Y el Barça es el Ministerio de Asuntos Exteriores del independentismo. Que sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Que por cierto, ¿no? Que poca gente fue al partido del Sevilla. Sí. ¿Eso fue por la lluvia o porque estaba preparado lo de la libertad este y demás? Por la lluvia, ¿no? Hacía mal tiempo. Ah, vale. Mal día para reivindicar. Vale. Bueno, pero tú, es que, de verdad, yo entiendo que sigáis pensando que esta es vuestra selección, pero yo que me considero una persona con un estómago... Que nacionalice de otro país, que todavía no. Creo Juan Pablo... Mi selección es la española. Yo voy a un restaurante indio, a un tailandés, y me pido el plato más picante porque tengo un estómago a prueba de bombas. Pero yo cuando vea a Gerard Piqué vistiendo... esa equipación en concreto,
mi estómago no lo va a resistir, ¿eh? Yo entiendo que a algunos os pase eso, pero chico, o sea, yo no renuncio a... No, o sea, que hacer un mundial de fútbol y que con quién voy. Pero que no, que no te puede representar. Camerún, que no te puede representar, bueno, ni este equipo, ni esa equipación, ni nada de lo que venga en este momento. Representar a cada uno es cada uno, Vicente. Sí, yo al final, a ver, me quedo con que es mi equipo. Te entiendo perfectamente lo que quieres decir. Yo, para mí, al final no me gustará la camiseta. El tuit de Pablo Iglesias es bastante significativo. Sí, sí. Cuando muy llamativo. No, es que es fácil. Dice, cuando tú no tienes. ¿Qué dice Pablo Iglesias? ¿Le gusta? Entonces, es que la cosa está clara. Sí, sí, dónde sí, va, ¿no? Sospecha. Aún así, por mucho que se pongan camisetas raras y cosas, al final no deja de ser España la que juega y debe ser nuestra selección, porque lo de Piqué pasará, pero España no pasará. Pero pasará porque Piqué decidirá marcharse de la selección, bueno, no porque sea. La selección eche a Piqué de una por, vez. Pero por lo que sea. Por lo que sea. No, hombre, quedo no, con los que lo representan con orgullo y a correr. Oye, ¿pero esto qué? No, pues oye, que cada uno... Pero échame una mano, por favor, no, que es esto de estar con equidistantes aquí en la mesa. No, pero vamos a ver, que equidistante sería el que dijera, no, tal, no sé qué, te están dando su opinión, pero ni siquiera su opinión. Te están transmitiendo lo que ellos sienten. Sentimiento, un sentimiento. Yo te voy a decir una cosa, la selección no dejará de ser nuestra selección, ni España dejará de ser mi país, lo gobiernen unas personas que pueden hacer más, menos o peor. Exacto. Otra cosa es que yo personalmente... Chico, hay cosas que te quitan la afición. Te quitan la afición. Pues pero eso. Otra cosa es que diga, no es mi selección. ¿A ti, Piqué vistiendo una camiseta con los colores de la Segunda República y todo eso, te representa? Bueno, pero si es que no es esa cuestión. Pero la pregunta es de sí o no. No es esa cuestión, es admitarte. Pero por déjame mucho, que haga yo la cuestión que a mí me apetezca. No, ¿te representa Gerard Piqué vistiendo esa camiseta? Y déjame que yo te responda como me dé la gana, aceptarte. Sí. Si Piqué, por mucho que él no quisiera ser español, seguiría siendo español. Correcto. Por mucho que él no lo quiera. Pero yo en la selección quiero gente que se sienta española, que quiera no defender los colores de España. Que no es el debate, que me conoces, que me habéis escuchado, pero por mucho que Piqué diga, u otro dijera, no, yo es que no quiero, no, es que tú lo... Por mucho que cortes el carnet de identidad, sigues siendo español. De momento, la selección es la selección española y es la selección de Juan Pablo, la selección de Jaime, la tuya y la mía. Otra cosa que es que a cada uno, cuando llegue ese partido, a mí cuando llegue la época de Fútbol en Radio y tengamos que hablar de la selección española, ¿voy a estar emocionado como veces anteriores? Pues sinceramente, no. No, salvo que, no salvo ni, que salvo, equipo, ni salvo ni salvo nada. Que el equipo nos lleve. No, porque habrá una sensación de tal. Y te meterá el primer gol. Se alegrará todo. Te meterá el primer gol Piqué y dirá que viva la no sé qué. Y entonces la gente dirá, vaya, suelta a freír puñetas. No. Ya verás cómo vuelve a crecer la afición por la selección española. Sí, agradecer. Si ganamos, sí. No va a crecer contra toda España, Costa Rica o contra con sus banderas y tal. Que sí, hombre, sí. Puede ser. Que habrá que verlo, pero que será un sentimiento de la gente en ese momento. Será un sentimiento a pesar... Convoco a la audiencia de este programa. Y muy superior. Porque quiero agradecer a Dieter Brandau, que a última hora ha dado un giro dramático en su argumento, porque a mí no me estaba representando nada este programa con lo que estabais diciendo ninguno de los tres. Este programa lo puede escuchar quien le dé la gana. Convoco a la audiencia de este programa para que nos den su opinión sobre la camiseta. Que venga. Parece esto ya una ouija, ¿eh? Convoco, manifiéstate, oyente de Fútbol en Radio, bueno, 91... 573-9725, 915739725. Los oyentes que son habituales, ya que llevan 8 años con nosotros, saben que nada más que por llamar y hablar con Laura Pons, intervenir en el programa, pues se entra directamente en el sorteo semanal de un lote de productos, un lote de ibéricos de Tu Jamón Directo, valorado en más de 100 euros. Así que hay que animarse y llamar. Y no solamente hablar de la selección española, sino de lo que cada uno quiera y estime oportuno. Por ejemplo, el Madrid ayer. Por ejemplo. Mira, un dato muy interesante que nos dice un oyente. No, que este dato es muy interesante. Vamos a hablar del Madrid, que esto es especialidad. Este dato es muy interesante, a favor de ninguno. Es información muy interesante que nos traslada un oyente que dice: trabajo en una tienda oficial de Adidas. Ojo, eso es interesante porque puede haber visto la camiseta. Y cuando la camiseta se filtró ya la teníamos en los almacenes, así que ya no se podía cambiar a pesar del revuelo que se montó la semana pasada. Pregúntale a este oyente si él la ha visto. Está oyendo, pregúntale al oyente. Oye, ¿cómo se llama? Fer Blanc. Fer Blanc,
cuando tú la has visto y la has tenido en tus manos, ¿se ve morado también? Pero, insisto, que eso era lo otro que me ha faltado por contar antes. Sí. Que tú me has dicho esta mañana eso, que me parece muy interesante, que si en las manos se ve azul, es azul, pero que da igual, porque al final las millones de personas que lo van a ver por televisión van a ver morado. A titarte, pero si se ve morado también en la tela, entonces no me vale con que no, es que no pensé, es que lo vimos sí, en sí. morado. Si tú te vas, entonces, claro, tú estás buscando al culpable. Yo quiero saber quién ha hecho estás buscando al culpable. La camiseta que le gusta a Pablo Iglesias. Yo ya estoy en otro escenario. A mí el culpable ya me da igual. Hombre, bueno, yo quiero saber que, también la intención. Si esto que, es una broma la verdad pesada. Es que sin saber la intención, Pablo Iglesias puede decir lo que le dé la gana. No es la camiseta de la selección española de la Segunda República, sino la de la selección española, constitucional y monárquica que tenemos todos. Así que no se haga lío nadie, que no hay, a lo mejor parece otra cosa, pero el país que tenemos es el que tenemos, al menos de momento. Me dice mi amiga Leonor, que tiene mucho más criterio que nosotros para los pantones, que ha tenido una en sus manos y que es azul. Es azul. En mano, en la tela, en las manos es azul. Bueno, en las manos es azul. Pero insisto, seguramente con la luz, que da igual. Eso es lo que yo digo. Quiero verla natural, por eso digo yo. Otra cosa es como, claro, que verla, donde se ve el fútbol es en la tele. Claro, y en Movistar Plus, además. Exactamente. En Movistar Plus, fíjate, evidente. Y en Movistar Plus, claro que sí. Por cierto, al margen del partido del Real Madrid, del que supongo ahora hablaremos, no solamente estoy viendo la serie de La Zona, que me parece espectacular, sí, en Movistar Plus, sino que ayer también disfruté del documental El Planeta Azul, de la segunda parte, que ha tardado 16 años en grabar la BBC. Pero ¿cómo te echábamos Océanos, de menos con el Planeta Azul? Océanos, Dieter, es... En eso estamos de acuerdo. Una de las obras más espectaculares sobre naturaleza que hay. Pero creo que a Movistar te apetecía que hoy hablaras de The Girlfriend Experience, temporada segunda. esto no me suena, Dieter. Yo The Girlfriend no, yo estoy... Yo la he visto. No, yo estoy casado, Dieter. Girlfriend, yo no sé lo que es, pero The Girlfriend es una chica que es becaria en un bufete de abogados, sí, y en sus ratos libres es escorts, se dedica y tal, y conoce gente muy interesante, gana mucha tela y se mete en muchos líos. Está casado. Muy adecuado para esta hora, además. ¿Qué tiene que ver? Me quedo con Planeta Azul, bueno, háblame de las ballenas, Juan Pablo. Y el calamar gigante. Experience, 6 de noviembre a las 12:30 de la noche. Claro que sí. Está muy interesante, muy al final va de menos a más, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Pero ya te has visto la primera temporada, ¿qué? No tiene desperdicio. Oye, mira, me añaden que a menos de medio metro es morada, que hasta que no la tienes en las manos no se vuelve azul. Muy buena camiseta. Es decir, que por eso le gusta a Pablo Iglesias, claro, está emboscada. Es una camiseta camuflada. Correcto. Madre mía. Ay, ama. El Madrid. No, hombre, ha sido una jornada en la que han ganado los de arriba. Sí, sin fútbol casi todos, ¿eh? Sin excepto el Valencia, excepto que tiene. Y excepto tiene el Madrid. Y que se ve que tiene, a pesar de que el Leganés estuvo a punto de empatarle, el resto, el Barça, el Atlético de Madrid y el Real Madrid. No estoy de acuerdo. ¿Cómo que no estás de acuerdo? Me parece que el Madrid hizo un partido perfecto desde el inicio hasta el final. Joder, macho, lo estoy diciendo completamente en serio. Ayer. Además, lo estuve afirmando durante el partido en redes sociales porque estaba primero alucinando con el análisis que estaba oyendo en televisión. Me parecía que Robinson y Martínez directamente, si estaban en el campo, estaban mirando una pantalla narrando otro partido. Y en redes sociales las críticas me parecían absolutamente exacerbadas con un equipo que, cuando Casemiro marca el primer gol, ya había tirado 13 veces a portería. 13 veces a portería y solamente había recibido un solo disparo. Al final del partido había tirado casi 30 veces. Marcó 3 goles. No le pitaron. No le pitan a Vitolo. No le pitan 3 penaltis al Madrid. Primero es el de Vitolo. No expulsan a un jugador de Las Palmas. 3 balones al palo. ¿Qué más se puede pedir de un equipo que presuntamente estaba en crisis? Qué lectura. Me quedo con la camiseta, ¿eh? Pero sí, ha arrancado el informativo. Juan Pablo ha arrancado los deportes en informativo de forma espectacular. Ha dicho que el inicio de temporada del Real Madrid es espectacular, por repetir la palabra. Sí, ¿en qué sentido? Sí. ¿Qué dice? Pero lo ha dicho de verdad, ¿eh? Lo has dicho, Juan Pablo. Bueno, vamos a ver. Estoy flipando aquí. Yo lo que tengo es el guión que me pasa Alfredo Somoza, ¿no? Con su línea editorial, que es la de Vicente Azpitarte. Te pasa el toma. La pregunta es: muchos dicen que el Real Madrid está teniendo un inicio. Me cago en la mano, lo tengo. Ah,
Llega el parón de selecciones y es hora de hacer balance. El inicio de temporada del Real Madrid, ¿eh? ¿Sí? ¿Cómo lo ha visto Zinedine Zidane? Sí, pero tú has hecho, ha sido espectacular. No ha sido especialmente... No ha sido. Es ni mucho menos espectacular. Okay. El inicio de temporada del Madrid es más bien bastante mediocre. Y ayer no te gustó el Madrid. Así lo digo. Hombre, a mí, yo qué sé, Robinson y Martínez pueden estar viendo un partido y Vicente Azpitarte poniéndose, yo qué sé, el 11-1 o el 11-0 contra el Swarovski de Tirol. O de Kern Friel Spirens. Sí, exactamente. O sea, no sé qué estaría viendo Vicente. La primera parte del Real Madrid fue, como diría Willy Domínguez, una castaña infecta. Así de claro. Una castaña infecta. Y luego podemos hablar de muchos detalles a menor nivel, pero el partido del Madrid de ayer, lo mejor, la victoria, que cuando uno juega mal hay que ir ganando, sacando puntos poco a poco, o sea, y no quedarse en el camino. El Madrid ayer se hubiera metido en un problema, pero que el partido de ayer fue perfecto. Chico, Vicente, yo no sé qué. Todo empezó mal con la primera llegada casi al inicio de Karim Benzema, que se la llega a meter. Ahora hablaremos de eso. Ahora que va a hablar Juan Pablo de Benzema, Azpitarte, atento. Vamos a escuchar lo que dijo Marcelo de los pitos a Benzema. Vamos a dar voz a todos los que están llamando después de que los convocara con la Ouija a Azpitarte. Y luego yo voy a transmitir lo que me preocupó ayer del partido del Madrid. Que más que el juego, más que el resultado, las ocasiones, fue que... Me preocupó que estuviste desaparecido durante todo el partido. Porque yo me concentro y lo veo y además me preocupa. Y veo que Casemiro mete un gol y pone cara enfadado. Cristiano Ronaldo da un pase increíble de gol, sí. y ni siquiera lo quiere celebrar con el equipo. Y digo, ya empezamos otra vez con los malestares y demás. Porque claro, que Benzema tuviera cara de susto es lógico. Falla la primera, no se le da Asensio... Que, por cierto, fue el único que sonreía ayer al marcar el gol. ¡Qué gol, eh! ¡Qué golazo! Gol, Ahora lo comentamos todo. Fútbol es Radio, con Dieter Brandau y Juan Pablo Polvorinos. Un gran reloj simboliza las aspiraciones que llevamos dentro. Por eso, la nueva creación de Lanscott solo podía llamarse Symbol. Es un cronógrafo deportivo de altísima precisión, que combina la elegancia del oro de primera ley en la caja y eslabones con el enamel negro en la esfera multifunción y el bisel móvil. Un diseño intemporal, detalles de gran lujo y una certificación rigurosa. Así es el nuevo cronógrafo Symbol de Lanscott. Corazón suizo por dentro, acero y oro por fuera. Ahora puede ser suyo por solo 10 euros al mes, sin intereses. La nueva creación de Lanscott solo podía llamarse Symbol. ¿Qué queréis que os ponga hoy en el bocata? ¡Jamón! ¡Yo salchichón! ¡Pero de bellota! ¡Yo uno doble! Ellos saben muy bien lo que les gusta. ¡Yo uno normal! Con tujamondirecto.com. ¡Yo medio! Disfrutarás dándole lo mejor a tu familia. Y este para mí. Tujamondirecto.com, el jamón de los expertos. Cuando decides hacerte un seguro de salud, puedes hacer dos cosas. O te vuelves loco cuadrando números, o contratas tu seguro de salud a Aegon, donde cuentas con más de 37.000 médicos desde 39,95 euros sin copago. Compruébalo tú mismo en aegon.es. Aegon, asegura el mañana. Fútbol es Radio, con Dieter Brandau y Juan Pablo Polvorinos.
No te voy a hablar de injusticia, porque aquí sabes cómo es, han pitado a todos. Si te pitan, como he dicho antes, hay que mejorar en algo, ¿no? Esto es Marcelo hablando de Benzema, Juan Pablo. Sí. Bueno, es que me ha pasado algo este fin de semana. Por cierto, está en la tierra de Jaime Ugarte, está en Bilbao. ¿Qué me dices? Sí, señor. Y haberme avisado. ¿Y has estado por allí? No, pues te hubiera indicado unos consejos, te hubiera protegido por si acaso. Pues sí, efectivamente. Bueno, total, que me ha pasado algo que casi me he hecho a llorar directamente cuando me sucede. Se acerca un amigo que me conoce desde que nació, amigo de mi padre, y me dice: te escuché el otro día en el programa de fútbol. Y me dice: y no puedo entender y me indigna que defiendas a Benzema. O sea, y cuando me dijo eso, dije: Virgen Santísima. Es que hay mucha gente que se está sumando a la audiencia de radio cada día. Cada día sí. Van 100.000 más, pimba, ala. No puedo entender cómo defiendes a Benzema. Claro, te escuchó por primera vez el otro día defendiendo a Benzema cuando no tocaba. Claro. Y claro, la gente dice: este es raro. Claro, este es benzemanista. Claro. Así que para que no me vuelva a suceder lo mismo, debo reconocer ayer. Jamás volveré a reconocer jamás a Benzema. No le reconoceré ni nada. Aunque elimine al Atlético en aquella jugada. Pero es que, por el amor de Dios, y esto con respecto a lo que decía Jaime hace unos minutos, antes de la pausa. Ayer llegué puse el partido en el minuto 5. Y lo primero que me encuentro es, bueno, o sea, vamos, la repetición sí. De una ocasión que se ha merendado Benzema y que por puro egoísmo, curioso y raro en Benzema, que por puro egoísmo no le ha metido el balón a Isco, que iba... No, a Asensio. A Asensio era, bueno, pues sí, Asensio. Sí. En una posición, vamos, meridianamente clara. El run que hay en el Bernabéu con Benzema. No, ayer fue una pitada. ¿Tú estuviste en el Bernabéu? No, pero el bueno, partido es que cuando le cambiaron se oían fuera y digo yo. Es que hubo, bueno, hubo otra que también que también fue, es verdad que cuando le cambiaron parece que alguien puso el micro para escucharlo, sí, del fuera. Yo el fuera no sería ni mucho menos masivo, pero los pitos sí eran. Sí, no, porque luego además se ve que no está porque en no sé quién es el que le pone un balón, no sé si es el propio Seunz, y va de cabeza, hace el gesto de cine y ni llega. ¿Recordáis? Es una jugada de gol, se la pone, como va con la derecha, no me extraña que hubiera sido Nacho, bueno, o alguien igual, desde la derecha. Es un balón tocadito, sí. Divino, bueno. para y él hace el gesto, sí. Se levanta muy bien, se perfila. Más o menos como el que le puso unas horas antes a Azpilicueta Morata. Sí. Con gol de Morata de cabeza. Con gol de Morata. Sí, no es lo mismo. Bueno, el otro día, no sé si escuchaste a Cristiano Ronaldo, solo le faltó decir, como dice Jaime Ugarte desde el primer día. Que te cité, que Cristiano se hizo un Ugarte. Se dijo en este programa, es verdad. Pero el primer día, cuando todo iba bien. Cosa que a mí me parece mal y con la que no estoy de acuerdo, pero vamos. Es un poco ventajista que digas eso de... Dice Petón, que lo utilizo mucho sin citarte, por supuesto. Ah, bueno, claro, sí, por supuesto. Es un poco ventajista que digas eso de Morata, porque en el minuto 91... se cepilla una ocasión de gol que si hace eso cualquier pero, otro pero, Morata, Pablo, que no es cuestión, Morata, que no es bueno, cuestión bueno, de Morata bueno. Que es que claro. El Real Madrid, a pesar de que Dieter no está de acuerdo, de verdad, este año tiene peor plantilla en sitios muy importantes. La baja de Pepe se nota, no, aunque no sea indiscutible, claro, porque ayer Vallejo no fue el mejor del no partido. No importa, escucha, Vallejo tiene que crecer al lado poco a poco. Los chicos, yo soy fanático de los chavales jóvenes, pero Ugarte, pero tú quieres, pero que vayamos que a las estar estadísticas arropado del año pasado de Pepe. Pero alguien me puede decir, no, pero cuántos partidos jugó es Pepe. Es igual los que salió, pero jugó poquísimo. No, pero y alguien me puede hablar de James el año pasado. Lo que sale son jugadores importantes. Morata metió sus goles. Estamos hablando de jugadores importantes que no tienen recambio, ¿eh? No tienen recambio. Vallejo no puede ser recambio de Pepe. Ahora, pero puede que sea mejor. Pero podrá decir Cristiano: hombre, es que se nos ha ido James. Es verdad que nosotros no teníamos al James del Mundial. Se nos ha ido Pepe. Es verdad que nosotros no teníamos al Pepe de hace 2 años. Pero no puede compararlo con la temporada pasada de James y de Pepe, porque James y Pepe tuvieron una temporada pasada mala. ¿Quién es el sustituto de Pepe en el Real Madrid? Ahora Vallejo, que es el primer partido que juega prácticamente. Bueno, yo por responder a todas las cosas que se han dicho, en primer lugar, ya dije en septiembre que este año el Madrid tenía una plantilla peor que la del año pasado, no porque se hubiera fichado mal, porque los fichajes que se han hecho son francamente buenos, sino porque se había quedado mucho dinero en caja que se podía haber aprovechado para... pero mucho proyecto de buen fútbol. Para mejorar todavía más... Llorente, proyectos, sí, Vallejo, proyectos. Para mejorar todavía más la plantilla. En segundo lugar,
A mí me parece que Vallejo ayer hizo un partido sensacional. Buenísimo. Y estoy de acuerdo contigo en que fue el mejor. Inoperante Unión Deportiva Las Palmas. Inoperante, dice. Pues inoperante. Me ha llamado Petón esta mañana para decirme terminar que se ha quedado al Huesca Zaragoza hoy. Sí. Y que Vitolo había hecho el partido de su vida. Y para terminar. Y Vitolo, perdona, que tiene una cadencia a tirarse tal. Sí. Ya de por sí tenemos a un tipo en la mesa que pretende analizar el partido perdiéndose los primeros 5 minutos. Lo cual ya me parece grave. Bueno, sí, será, pero por lo que me perdí, que la primera parte fue una mierda. Pero que venga el defensor de Pipita Higuaín a criticar a Benzema por hacerse un Pipita Higuaín, sí, me parece ya, vamos. Tápate un poquito, Vicente. Oye, Higuaín lleva en 10 días 5 goles. Pero oye, criticar a Karim Benzema por hacer la señal, o sea, tápate, es que es la firma, Vicente, de Gonzalo Higuaín. Vicente, tápate un poco, de verdad, tápate un poco, que aunque de Gonzalo Higuaín se recuerdan fallos clamorosos, por ejemplo, el del Mundial. No, escucha, Dieter, por ejemplo, el del Mundial. Yo no lo recuerdo. Sí, no. Nadie recuerda que en el mismo partido Messi se marca otro que es exactamente igual, pero nadie lo recuerda. Según nunca ha hecho un Benzema, Messi, ¿no? Es curioso. Pipita Messi, pues bueno, vale, perfecto. Se recuerdan esos fallos concretos. Sí, me parece muy bien. Benzema no ha marcado 27 goles en un campeonato nacional de liga en su puñetera vida. Higuaín no, sí los ha marcado. Higuaín no ha ganado Benzema lo que ha ganado Benzema en su puñetera vida. Benzema no habría marcado 36 goles en la liga italiana ni en 70 años. Que ¿en la liga qué? Pero me da igual. ¿En la qué? Benzema. Vicente, Benzema es un jugador que Verona está para ser delantero del mejor equipo del mundo, que es el Real Madrid. Vamos a ver. No está al nivel. Vamos a ver. Y eso no lo queréis ver mucho. No, vamos a ver. Karim Benzema. Yo no sé cómo es. Madrid ha sido campeón. Vamos a ver. A mí, yo lo que creo... No ha estado nunca. Yo creo que la audiencia de radio es una audiencia bastante inteligente. Yo creo que tampoco se puede... En función de cómo esté un futbolista en un momento determinado, que todo el mundo sabe que hay picos de forma. Ahora, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, que Cristiano Ronaldo, que no anda fino con el gol, se le ha olvidado meter goles. No. Hay picos de forma. Y este chico, el caso de Karim Benzema, aquel que diga que Karim Benzema no es un futbolista de altísimo nivel, de una calidad descomunal, joder, no sabe de esto. Otra cosa, otro sí, que dirían los juristas, es que lleva una racha canalla. Y eso no, es que aquí, de repente mañana, Karim Benzema, por ejemplo, hace 3 goles, hace un partidazo y vendría, por ejemplo, Juanma Rodríguez y diría, pero ¿veis? Y que le tengáis que discutir a Karim Benzema. No, ese día habrá hecho 3 goles. Estoy de acuerdo. Divinos, y ha jugado extraordinariamente bien. Y ahora está. Suscribo al 100%, pues suscribo no es, al 100% pues no lo que dices. Pues no es lo mismo que estabas diciendo. Sí, tú, señor, sí, señor. No, con una diferencia y un matiz, que es el que voy a añadir a partir de ahora, que es, y lo he dicho muchísimas veces en este programa, que Karim Benzema es un jugador que vive de actuaciones puntuales durante muchísimos meses. Y entonces vendrá alguien ahora y me dirá, ¿no te acuerdas de lo que hizo? Digo, no, que no. Eso que hizo que el partido contra el Atleti en la Champions. Que no hace falta hacer eso, ya Juan Pablo. Juan Pablo. Benzema se ha cepillado ocasiones clarísimas de gol Juan en Milán. Pablo, en la final de la Champions. En las otras 2 finales Juan no ha hecho Pablo, nada de nada. Polvorino. Nada, Vicente. Que no hace falta irse a ni una sola acción concreta de Karim Benzema. No. Solo hay que recordar lo que ha ganado el Real Madrid con esta plantilla en la que sí que estaba Karim Benzema no Gonzalo Higuaín. Claro que sí. Y con Karim Benzema el Madrid se ha convertido en el mejor equipo del mundo. El Madrid se ha cargado al Barça del escalafón y el Madrid ha conseguido tener a la mejor delantera del planeta fútbol marcando goles durante partidos y partidos y partidos. Y no ha sido Benzema. Y no ha sido Benzema. Pero que ha marcado goles durante partidos. Los habrá marcado Iker Casillas, no te fastidia. ¿Cómo no los va a marcar también? Pero Casillas hace tanto que no está en el Madrid como Higuaín. Es el quinto máximo goleador en la historia del Real Madrid. Lleva 70 años jugando, hombre, claro que sí. Si te pones tú, eres el octavo, Vicente, por favor. Pero bueno, a ver. O sea, no me fastidies. Parece normal esto. Si me da exactamente igual. Si tú crees, de verdad, que Benzema ahora mismo está al nivel para ser titular indiscutible en el Madrid, entonces, Vicente, no hablaremos de fútbol nunca, Juan Pablo, más. Depende de lo que queramos cada uno. Si yo soy entrenador... Si tú lo que quieres es defender a Benzema sobre todas las cosas, pues claro que... Pablo, yo no soy ni pro-Benzema, ni anti-Benzema, ni me habréis oído a mí, ni me habréis oído aquí echar excesivos piropos sobre Benzema, ni críticas, y para eso está el director de este programa. Lo recuerdo. Correcto, porque no lo ha sido así. Si yo fuera el director general de un equipo como el Granada y necesitara un 9, un killer que me asegurara 37 goles, ficharía a Gonzalo Higuaín. Si yo soy el director deportivo del Real Madrid, pero ficho a Karim Benzema. No necesitaba director deportivo. No, director general, luego se le ha colado lo de director deportivo. Vale, pero no, vamos es a ver. Que el director deportivo es el pero presidente. De todas las maneras, yo... vamos a ver. El principal problema que hay aquí es que luego hay un entrenador
que por encima de todo va a respetar las jerarquías. Y se ponga como se ponga, este canalla, por ejemplo, Marcelo, no juega Teo. Este Modric, que no dé una patada a un bote, o Kroos, que ande lento, no va a jugar Llorente. Si está Vallejo es porque no está Varane. Y eso... ¿Estás queriendo decir que si estuviera Bale en Cardiff iba a jugar Bale en lugar de Isco en el 11 titular? Uy, pues cerquita, Pues cerquita. Para mí sí. No hay más preguntas, señoría, porque es que es evidente que Zinedine Zidane se ha cargado las jerarquías. No, se ha cargado las jerarquías porque se ha lesionado y tal, ¿no? Y Isco además ha dado un salto cualitativo, cuantitativo, ha pegado un acelerón que se ha ganado ese pulso. A lo mejor con Isco y quitaba otro, ¿eh? Es como cuando incluyó a Casemiro y a partir de ahí el Real Madrid entró en el equilibrio perfecto. Pero yo creo que es que Benzema vale. No, o sea, es que no le va a quitar, porque además los entrenadores son así. Piensa que si le quita, le está. Que lo está haciendo de menos. Y es ahora cuando necesita la confianza. Y es un error. Que es un error que no pasa nada por un ratito en el banco. Pero fíjate, Ugarte. Ese entrenador, que es verdad que yo sé que las jerarquías pesan mucho. Quitó ayer a Benzema, y ayer no le quedó más remedio. ¿Bien hecho o mal hecho quitar a Benzema? Bien hecho. ¿Hay que ser valiente para quitar a Benzema o hay que ser coherente con el partido que estaba haciendo? Ayer, cuando a tu jugador le está pitando la grada, quitarle, sabes que vas a provocar lo que vas a provocar. Es un mensaje clarísimo a Karim Benzema que yo creo que ha captado el propio jugador y ya está. Sí, ¿no? Pero más claro fue el del Cholo con Griezmann, Bueno, pues también. 0-0. También. 0-0. Igual. 0-0. 0-0, sí. Y quitas al que ya no es estrella porque el Cholo Simeone le ha depreciado en 50 millones. Déjame que tenga una pregunta. El pasado viernes, Pablo Simeone dijo, no tenemos a un jugador que nos gane partidos, él solo. Sí. Dime, con sinceridad, no es un truco ni nada de eso. Sí. La falta que el otro día pone Gavi a Thomas en el último minuto, ¿quién lo hubiera tirado en una situación normal de partido? Griezmann. Thomas. No, Griezmann. No. Yo creo que Griezmann. Griezmann, clarísimamente. Yo creo que hubiera tirado Griezmann en el 100% de las ocasiones. Con el portero y tal, lo hubiera tirado. Lo hubiera metido. No la tiró Thomas, Se la puso Gavi a Thomas. Y no visteis, si es que hay que fijarse en los detalles, y no visteis qué hizo el Cholo Simeone cuando metió gol Thomas, se giró, señaló al mono, como diciendo, ya lo teníamos así. Ya lo teníamos y se abrazó a él. Era una jugada de estrategia puesta para el que en el partido anterior había enchufado un gol al Karabakh desde fuera. Que si el portero está medianamente bien, la para, no fue tampoco... Sí, pero que digo, que lo hubiera tirado Thomas, que eso fue coger y decir 0-0 fuera Griezmann. No, porque con Griezmann, con estado de ansiedad, delantero sin marcar desde septiembre... Lo hubiera tirado seguro, lo hubiera dicho. Ellos. Que sí, lo que diga. Pero ¿sabes lo que pasa? Lo tiro yo. En diferencia con Benzema, Juan Pablo, Benzema aporta otras cosas. Pero déjame. Benzema. Y luego, perdón, un inciso nada más por terminar con lo de Griezmann. De verdad, es que está en baja forma. ¿Qué pasa? ¿Es malo ahora Griezmann? Claro. El problema está en que el por qué está en baja forma. A ver si no paga el Barcelona 100 millones por Griezmann el año que viene. No, El United. ¿Y cómo saldrá Griezmann? A lo mejor sale mejor que con el Atleti, porque su hermano no para de enredar. Contra el Atlético de Madrid. Bueno, ya lo dijimos el viernes pasado, además. Pero Benzema puede aportar otras cosas que ayer no las aportó. Pero lo único que aporta Luis Suárez es gol. Que no está marcando. Y fíjate cómo está. Pero si es que se está Luis Suárez para intentar quitarle hierro a lo de Benzema. Estamos hablando Griezmann, primerísimos niveles de futbolistas mundiales que están mal. Sí. ¿Eso quiere decir que son unos troncos? ¡No! Que no. No, pero ¿sabes lo que pasa? Está muy bien que pongan encima de la mesa los nombres de Antoine Griezmann y de Luis Suárez para que tú te des cuenta, Juan Pablo Polvorinos, de lo injusto que eres con Karim Benzema al no meter a los otros nombres, sino centrarte exclusivamente en el delantero del Real Madrid. Cuando las estadísticas de este año demuestran que Luis Suárez ha tirado mucho más a puerta y ha marcado o menos o lo mismo. Bueno, a mí lo que más me molestó del partido de ayer fuera que es eso de los partidos en los que hay que exteriorizar que estamos enfadados con algo. Oye, vamos a ver, Casemiro,
Es el primer gol de cabeza que metía el Madrid en esta temporada. Y abría el marcador. El primer gol de cabeza que mete el Madrid en esta temporada, que te sirve de 1-0, joder, y que estaba la cosa un poco complicada. A 12 puntos estaba el... No, 11. Y estamos enfadados, ¿no? No... Yo creo que es concentrados, ¿eh? Y enrabietados con la situación para sacar adelante. Yo creo que ha sido una semana jugadón dura. Del Madrid. Es posible. Jugadón del Madrid. Pase de Cristiano Ronaldo, de los de highlights, eso de sí, tal. Sí, eso es buenísimo. Y yo vi que Isco... se quería ir para celebrarlo con él. ¿Y qué pasa? Pero que eso tenemos es Cristiano. Que estar... Cristiano estaba pensando, pero... esto tendría que ser al revés. Sí. Es que puedes. Isco, no, es que Isco puedes. Metiéndome este balón y yo fusilando. Es que puede que lo que estuviera mostrando Cristiano es el malestar con una forma de juego del Madrid. Claro. Que no para Cristiano decir, pero bueno, ¿por qué Marcelo termina la jugada con el tiro? Yo ¿por qué, no voy ¿por a qué negar? Isco lo tira? ¿Por qué Asensio lo tira? ¿Por qué no me busca más? A mí, que yo no. Dice, mira, cuando yo lo hago, fíjate qué pases doy. Dieter, yo no puedo negar que ese razonamiento sea válido porque lo desconozco. Lo que sí te puedo decir es que la semana pasada no hay más que remontarse a lo que ocurre desde enero de 2016. La semana pasada fue la semana más dura para este equipo. Fue la semana más dura porque nunca habían encadenado ese número de derrotas y nunca habían dado... Ese número de derrotas, dos. Y nunca habían generado esas malas sensaciones. Yo creo que habían acumulado mucha frustración a lo largo de la semana. Habían tenido que leer y oír muchas cosas que no les gustaron a nadie. Porque os recuerdo que el otro día... muchos titulares estaban centrados, por ejemplo, en Marcelo por la cantidad de balones que había perdido. Ayer, sin embargo, se notó que quiso hacerlo todo correctamente. Pero Vicente, para no caer otra vez en eso. A ver un momento, si yo entiendo a los jugadores del Madrid y entiendo que tengan muchos de ellos frustración, que les moleste, etcétera, etcétera, no ganar o, en fin, me parece muy bien, contra el Girona y estas cosas. Pero los primeros que tienen que estar enfadados con los jugadores del Madrid por falta de actitud son los aficionados. Ellos no. No, es que los primeros son ellos mismos ellos con ellos no. mismos. Ah, bueno, por la semana que han dado. Ellos mismos son los responsables de lo que está pasando. En primer lugar he dicho que ha sido la semana más dura para ellos por las dos derrotas y por la imagen que habían dado de ellos mismos. Y a continuación he dicho que era la semana también más dura por lo que habían tenido que leer y oír del entorno. Leen y oyen muchas veces... Pero la semana pasada no hubo casi mentiras. Leen y oyen muchas veces críticas exacerbadas, porque ha habido muchas críticas exacerbadas. Elogios desmesurados. Exactamente. O sea, es que los jugadores del Madrid... O sea, Marcelo no es un lateral mediocre. Hasta hace nada era el mejor lateral izquierdo del mundo, con amplísima diferencia sobre el resto. Hasta hace nada Cristiano Ronaldo era el jugador más determinante del mundo. Hasta hace nada Asensio era el jugador con más proyección mundial. Kroos, Modric. Mundial. Y Kroos y Modric los mejores centrocampistas, etcétera, etcétera. ¿Bajó el pistón? Ni eran antes la reversa en bicicleta. No, sí, sí. Bueno, sí, lo eran, pero no han dejado de serlo. Eran campeón de Europa, campeón de la Supercopa, campeón de todo. He dicho que ¿Lo has visto? Ellos están en un pico bajo de forma. Con Benzema no ha sido tan indulgente. No, Dieter, es que Benzema está en picos bajos de forma. Benzema vive en el valle y no sube a la pico de la montaña en su vida. Joder, sube en momentos muy determinantes. Y yo lo he dicho muchas veces, y lo puedo repetir hoy otra vez aquí. Es un jugador que tiene una extraordinaria clase. Un jugador como yo no he visto muchos que tengan tantísima calidad. Y es un jugador al que su desidia le pasa muchísimas veces factura, porque tiene horchata en las venas, y si tuviera la sangre con todo lo bueno y todo lo malo de otros jugadores que tienen si tuviera la sangre de Pepe, Benzema sería la leche. Claro, y si Pepe tuviera la calidad de Benzema, sería Beckenbauer. Y si la camiseta de la selección española tuviera la bandera de España como el reloj de la Guardia Civil, Juan Pablo, entonces ¿qué? Bueno, oye, me la ha enseñado esta mañana Federico, que yo no lo había visto en Federico en directo. Sí, oye, ¿por qué no le pides tú a los de publipunto.com que nos dejen un relojito para poder enseñarle aquí en Fútbol en Radio? Y de paso, esto lo hablamos ahora mismo, que ya no vuelva. Esto no puede ser. Y lo sorteamos entre tú y yo. Es que la gente lo puede hacer. Federico tiene ya su reloj de la menetérica. Regalado Federico. El reloj de homenaje a los GRS de la Guardia Civil. Es precioso, Jaime, mira cómo es. A ver. Qué maravilla, ¿eh? Y mira el Pantone ahí. ¿Ves algo de morado? No. Además, con la bandera de España, el escudo de la Guardia Civil. En la parte de atrás, el lema de la Guardia Civil. El honor es mi divisa. ¿Sabes cómo lo sumergible a 100 metros? Yo, el reloj que nunca elogiaría Pablo Iglesias. Este no lo elogiaría él. No. La verdad es que es una pasada. Es un reloj precioso. Se puede llamar a un número de teléfono. 902-180-190. 902. Será carísimo. 180-190. Muy caro. No. Lo tienes por mucho menos ahí de lo que. Ahí tienes otro teléfono. Que pueden llamar, Juan Pablo. 902
182, 192. Oye, ese me gusta más. Estoy metido en la página de publipunto.com, ¿eh? Correcto, aquí está, muy bien, o sea, Carlos en Madrid, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Oye, en primer lugar, felicidades a Polvorinos por la paternidad. Muchas gracias, Carlos, muy amable. Es por lo de la paternidad, no nada por el pipita ni los goles. No. Por la antena de oro tampoco. No, eso ya se la dimos en su momento. Oye, que la camiseta es azul, ¿eh? Tengo una en mi poder, no me preguntéis por qué, pero es azul. Desconozco por qué, la he mirado en vuestra página y efectivamente se ve morada, pero es azul completamente. Pero ¿y en la distancia? No, si tú la pones en la cocina y la miras azul, desde el azul, salón. Azul. No, la que tengo yo, ¿eh? Es tranquilizador. Quiero hacer una aclaración porque ha dado la sensación de que la foto que nosotros tenemos es una foto, digamos, peculiar, ¿no? Es la foto oficial de Adidas, ¿eh? Sí, pero es curioso eso, ¿eh? Pues yo también me he fijado porque os estaba oyendo y tal, y os llevo oyendo desde hace muchísimo tiempo y más ahora con lo de la camiseta hoy en concreto, y efectivamente en la fotografía que se muestra en vuestra página en Libertad Digital sale morado, pero yo tengo una en mi poder real, con etiqueta y de todo, y es azul. Pues ahora queremos saber por qué tiene una camiseta en su poder. No hace falta. No es necesario. Y luego termino. Nos ha dicho, perdona, antes una persona que también la tiene, que en la distancia, según te vas alejando, es cuando te crea la confusión. El efecto. Cuando llegue a casa lo haré. O sea, me iré al... Es bonita, cuando tú la has tenido has dicho, oye, me gusta esta camiseta. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Desde luego, gustándole a quien le gusta, que la habéis nombrado hace poco, pues no. Bueno, pero a él le ha podido pasar lo mismo que al resto de la humanidad, que no la tiene en su poder, que la ha visto en esa fotografía oficial y ve la camiseta morada. Y ha dicho, esta es la mía. Sí, pero ya simplemente por el hecho de que a él le satisfaga a mí, desde luego te puedo garantizar que ya me gusta menos, si es que algo me gustaba. O sea, lo tengo bastante claro, pero bueno, es lo que hay, ¿qué le vamos a hacer? Y luego termino, no quiero tampoco entreteneros más. Yo creo que en el vestuario del Madrid pasa algo, y algún día se sabrá, en breve, seguramente. Pasa algo y yo creo que es la consecuencia de que esté pasando lo que está pasando. Ojo, porque si tienes la camiseta de la selección, lo mismo puedes tener información privilegiada. No sé, yo creo que sucede algo. Y no es una cuestión de jerarquías, es una cuestión de las salidas y las entradas. ¿Sobre Benzema, Carlos? No, yo creo que es un grandísimo jugador, indiscutible, y vamos, no tengo nada que decir, y estoy completamente de acuerdo con el planteamiento de Azpitarte. Es un grandísimo jugador y esto no se ve. Solo un segundo, porque me insisten en que conforme te vas alejando se va viendo morado. Agradeceríamos que mañana Carlos llamara para aclararnos si le ha ocurrido lo mismo al llegar a casa. Mira, la puse encima de la cocina, me fui hasta el comedor y la vi morada. Pues mañana... Ya nos ha dicho que al tenerla cerca se ve azul. Y luego lo que pasa es que en las fotografías se ve morado. Es tranquilizador que sea azul. Bueno, sí, yo mañana os llamo al 573-9725 y os digo, alejándola, si sigo percibiendo el mismo color o no. Muy bien. Oye, ¿y el artifín que lleva Carlos? Quizá un poco de condroitin sulfato y glucosamina. Sí. Fantástico, además. Viene fenomenal. Si lo estás tomando, Carlos. ¿Lo estás tomando o no? Por supuesto que sí. Un abrazo fuerte. A vosotros, gracias. Sí, señor. ¿Dónde se compra? Pueden estar más metidos en farmacias, en herbolarios, en la parafarmacia mundonatural.es y también en el Corte Inglés. Que hay que tomarlo. Hay que tomarlo todos los días. José Antonio, Madrid, buenas tardes. Hola, No, simplemente quería hacer un comentario referente al tema de Benzema. Sí. Referente al señor Polvorinos, que le aprecio mucho el nivel informativo, pero es que parece que está casado con Higuaín, vamos a ver, yo le entiendo que le aprecie mucho, que le quiera mucho, pero deje de reconocer lo que dice Ugarte. O sea, no dejemos de reconocer el pedazo de jugador que es. Es que pone ahí dice Benzema es malo. Yo entiendo que tiene mucha prisa el Wayne, que Pipita y Wayne debe tener acciones contigo en el contrato de camisetas o de lo que sea. Me parece fantástico. Pero, chico, que es un jugador como la copa de un pino, que está mal. Evidentemente que está mal. Eso es. Pero bueno, y otra cosa referente a la camiseta. A ver. Vamos a ver. El señor habla de Dieter. Sí. Y decir que Dieter cambia de la chaqueta de guardia y que escucha a Dieter Brandao. Mejor el señor Vicente Azpitarte, a lo mejor tiene que se mira un poco a la vista. Correcto. Porque lo que es el tema del oído. Muy bien, José Antonio. Tú has visto. Dieter se podrá pensar muchas cosas. Correcto. Pero vamos, que Dieter dude la selección española.
Correcto. Y de la camiseta de la selección española, pues hombre, y no puede hacer un poco la pelota, pero vamos. José Antonio, tú has visto No lo está pareciendo, José Antonio. Tú has visto con qué fauna tengo que lidiar yo todos los días. Uno que tiene intereses espurios con el pipita y la venta camiseta. Otro a pitarte que tiene mal la vista. Si es mejor es Pepón. Ahí está. Sí, señor. Es mejor hacer Pepón y García. Vaya tela. Gracias, José Antonio. Un abrazo fuerte. Venga, Mario, chao. Que José Antonio es muy del Madrid, ¿eh? ya está poniendo matriz. Que sea la última vez. Ya está poniendo matriz. Que está muy seria y muy bien. Tus familiares, ¿eh? Correcto. O sea, por favor, un poquito de filtro en la llamada, la verdad. Porque los tuyos tienen que llamar con el prefijo desde Nápoles, ¿no? O desde Turín. Ahora, Turín. Eso es. Algún sitio más. Eso es. Pues el otro ya metió un golazo, por cierto. Y bueno, pero imagen de todo fino. Sí. Pero bueno, que era para darle un poco de alegría que te están dando. Está entrando un aluvión de golpes. Hoy se ha negado a leer los. ¿Por qué te has negado hoy a leer los tweets y esas cosas? Yo en este programa. Ah, no, los voy a leer ahora, que está cargando el móvil. Pues como chicas, yo en este programa soy como es radio. Siempre solo, siempre contracorriente. Soy así. Y no te es para pensar que ya. O sea, puede ser por algo en concreto, Juan Pablo. A lo mejor es que no estás atinando mucho en tus análisis. No, eso me da igual. Yo siempre he dicho lo que creo. No lo que me dicen que diga. A ver. Pirata Tete dice: ¿no será que al final de la temporada hay mundial y los jugadores han alterado sus picos de forma? Preguntan por aquí. ¿Alguna vez los madridistas podremos ir a ver a nuestro equipo un sábado a las 20:45 en nuestro estadio? Ya está bien. Fútbol de radio. ¿Por el horario? Javi. Yo, por ejemplo, ayer, es que el domingo a las 8:45. De otra manera, mínimo inciso también para decir que hay, no por este señor, la gente, la cofradía de la eterna queja. Si es a la una, porque es a la una. Si es a las 4:15, porque es pronto. Si es a las 6, no sé cuándo. Si es a las 8, joder, la gente se queja por todos los horarios. Antes, cuando eran los domingos a las 5, no nos quejábamos. Bueno, porque era la hora que era. Aquí, bravo, Jaime Ugarte aporta el criterio que no tiene ni Dieter ni Juan Pablo en el asunto de Benzema. Tampoco. Tal cual. Gracias, hermano. Tal cual. Ni Piperinos ni Dicker Brandau, dice. ¿Quién es ese muchacho? Esto lo dice Dani. Y luego me dicen por aquí si podríamos decir desde Federico y a pitarte por la mañana. La verdad es que es tremendo. A ver si Federico esta temporada conseguimos que se pase a esta hora, hombre. Hombre, un día Federico. A mí me gusta más el que nos dice el informe de Cernica. Lo dice: Rufián o Raola opinando sobre Franco son más ponderados que el señor Polvorino sobre Benzema. Ostras, eso me ha hecho daño, ¿eh? Sí. Eso me ha hecho daño. Eso es un golpe bajo. Llamo la atención. Esto es amarilla. Sí, mínimo a citarte. Eso, sobre todo que no lo veo yo aquí, pero vamos, a ver si encuentro alguno contra Vicente. Pitarte. Dice Lara Cristina: Pitarte no representa el talento de Es Radio, y aquí estamos, a pesar de él, seguimos escuchando. ¡Qué escándalo! Dice la era Cristiano. Aquí hay para todos. Venga, ¿para qué queremos al CAC y a Raola y a Tardá si para destrozarnos entre nosotros ya tenemos esta agradable hora que es previa a las 3 horas que me quedan por delante a mí en Es la Tarde de Es Radio? Un placer, amigos. Adiós. Escuchando esta emisora. Adiós. Amor fraternal. I'm gonna try.